O sea, Juan Jiménez Vidal no ve claro que el fiscal anticorrupción impugne una imputación utilizando el principio de igualdad cuando la única vez que este se ha tenido en cuenta ha sido para favorecer a la infanta. Claro, que a lo mejor por eso le llaman principio, porque han empezado a utilizarlo, pero de momento solo con la infanta. Así es. Un momento. ¿Qué pasa? ¿Pero quién es? ¿Quién es este juez discordante? ¿Quién es este Juan Jiménez? Y lo más importante, llamándose así, ¿por qué es juez y no cantaor flamenco? Hoy en La Razón había un breve y completo informe sobre los tres jueces de la Audiencia de Palma, donde brillaba, como siempre, la imparcialidad. Por un lado, los que votaron a favor de la anulación de la imputación. Diego Gómez Reino, al que La Razón describe como un magistrado con las ideas claras y con agilidad conduciendo vistas, y la jueza Mónica de la Serna, que lleva cerca de una década en la audiencia y que es considerada una mujer con talante conciliador. Todo maravillas. Más que un artículo de un periódico, vídeo de presentación de ¿quién quiere casarse con mi juez? Por otro lado, en cambio, tenemos al juez que votó en contra, Juan Jiménez Vidal, al que La Razón describe así. Apenas lleva año y medio en la jurisdicción penal. Se le tiene como un juez muy de izquierdas. ¡Pam! Y se quedan tan panchos. Un poco más y los de La Razón escriben, ¿sabes el becario de la Audiencia de Palma? Pues le da collejas a este. Está claro que para La Razón el juez Jiménez Vidal no debería estar en la Audiencia Provincial de Palma, sino al lado de Guti, en el jurado de Splash. Sigue Sandra, que tengo que poner un chiste buenísimo que se me ocurrió en Twitter. Absoluta. Ya sabemos cuál es el criterio del PP para determinar cuándo un informe es verdadero, cuando no habla de ellos. Pongamos un ejemplo práctico. El informe sobre las donaciones ilegales, falso. Las crónicas de Narnia, verdadero. Bien, ha llegado el momento de responder a dos cuestiones. ¿Quiénes son esos empresarios y qué adjudicaciones han obtenido a cambio de sus donaciones? Como experto en donaciones y empresarios que las dan, tenemos a Dani Mateo. Dani Mateo, ¿qué puedes contarnos? Bien, el informe de la UDEF detalla la existencia de 19 donantes identificados, 19 grandes emprendedores liberales, y de ellos 16 han realizado aportaciones superiores al límite legal de 60.000 euros que contempla la ley electoral. Si habéis contado bien, comprobaréis que hay 3 que han pagado menos de 60.000 euros, lo cual nos lleva a pensar que A, son más honrados, o B, son catalanes. Pero centrémonos en los grandes donantes. Según el informe policial, el donante que recibió más contratos públicos de administraciones gobernadas por el PP fue la constructora OHL, a la que se adjudicó entre 2002 y 2009 un total de 215 obras públicas por valor de 4.652 millones de euros. A cambio, su presidente, Juan Miguel Villarmir, habría donado al PP 530.000 euros. Pues la verdad es que compensa. Pones medio millón de euros y te llevas casi 5.000. Es como un rasca y gana, pero no te hace falta ni rascar. Y algunos os preguntaréis, ¿quién es Villarmir? Y sobre todo, ¿por qué no es familia? No. Villarmir es uno de esos emprendedores que siempre están cerca de la administración. Llegó a ser ministro de Hacienda en 1975, durante el último gabinete de Franco. Tiene el título de marqués desde 2011 e intentó ser presidente del Real Madrid 2 veces y no lo consiguió. Mira, pues ahora que he dicho eso, me da esta pena el hombre. Aunque parte de la culpa es suya, se equivocó en las donaciones, le habría ido mucho mejor si hubiera donado al Real Madrid. Claro. Sí, me lo imagino, al pobre en su casa enjugándose las lágrimas con billetes de 500 euros. Cada vez que ve a Florentino Pérez sentado en el palco. Triste. Vamos con el segundo gran donante de la lista de Bárcenas, FCC Construcción. Una sociedad presidida por José Mayor Oreja que, ¡oh, sorpresa!, es hermano de Jaime Mayor Oreja. ¡Mira! Se le atribuyen donaciones por valor de 165.000 euros y según el informe de la UDEF recibió entre 2002 y 2012 un total de 587 obras por valor de 4.132 millones ¿Cómo? De euros. Lo que oyes. Un momento, Dani Mateo. Donó solo 165.000 euros y le concedieron lo mismo que a Villarmir. Pero qué injusticia, pobre Villarmir, pierden todo. La vida debería compensarle de alguna manera, no sé, aprovechando que fue ministro de Franco que le nombren presidente de los Ultrasur. Hombre, también entiéndelo, es que no es nada personal contra Villarmir, pero ten en cuenta que era el hermano de Mayor Oreja. La familia es la familia. Tú imagínate que María Teresa Campos monta un programa. ¿A quién va a llamar de colaboradora? ¿A quién? No, a su hija. Vale que las dos son rubias y un poco horteras, pero una lleva sangre. Bien. Vamos con otro de los generosos donantes del PP, siempre según el informe de la UDEF.
Sacyr Vallehermoso, que obtuvo 117 contratos de administraciones populares por un importe de 1.064 millones de euros. Su presidente, Luis del Ribero, habría aportado al PP 480.000 euros. Por cierto, dos datos importantes sobre Luis del Ribero. Uno, que no le va a gustar a Villarmir. Él sí es directivo del Real Madrid. Y dos, se le ha acusado de ser favorecido tanto por el gobierno de Aznar como por el de Zapatero. Amigo de Aznar y Zapatero. Me parece poco inteligente, podría haber ahorrado mucho tiempo y dinero si se hubiera hecho amigo de alguien que es uno u otro según le convenga. Rosa Díez. Ahí está. En fin, así son estos emprendedores liberales y partidarios del mercado desregulado. Al final se acaban llevando más dinero público que Torrente 1, 2, 3 y 4 juntos. Pero sigamos con el repaso a estos filántropos financiadores del PP. Toca hablar de la constructora Hispánica. Según el informe policial, entre 2001 y 2011 recibió 525 millones de euros en adjudicaciones por parte de administraciones del PP. Su presidente, Alfonso García Pozuelo, donó 258.161 euros a las arcas del PP. A lo mejor os suena este nombre, no por sus construcciones, sino por sus imputaciones. Porque está relacionado con la trama Gürtel y se le imputan delitos de cohecho, tráfico de influencias y contra la hacienda pública. Cuatro donaciones, cuatro constructores. Lo que es porque el Partido Popular tiene como logotipo una gaviota. Debería tener una cigüeña. Y que su nido estuviera encima de una grúa. Sería perfecto. Ya hemos nombrado... Ya hemos nombrado a los cuatro grandes... Pero vamos, vamos también un poquito con la parte baja de la tabla, con los Celta de Vigo, de las donaciones ilegales. Según la UDEF, la constructora ACBI recibió entre 2002 y 2011 343 millones de euros en contratos con gobiernos populares. Sus responsables, Manuel y Guillermo Contreras, entregaron al PP 858.000 euros. Más o menos, en los mismos puestos tenemos al grupo empresarial Sando, que entre 2002 y 2012 recibió 51 obras por parte de los gobiernos del PP por valor de 264 millones de euros. Su máximo responsable, José Luis Sánchez, habría donado, según la policía, 1,25 millones de euros. Ya lo veis, de 2001 a 2012, según la UDEF, el PP no fue un partido político. Eso fue una telemaratón. Qué bien pensado es este partido. Tendrán sobresueldos, pero los compensan con las sobredonaciones. Hombre, no te voy a agobiar más, porque yo ya sé que a ti no te gusta hablar mal de nadie y menos del Partido Popular. Es verdad, no va conmigo. Pero nos dejamos unos cuantos donantes en el tintero. En los papeles de Bárcenas hay consignados más donantes que de momento no han sido citados por la justicia, entre ellos, por decir uno así al azar, Ignacio Javier López del Hierro Bravo, que donó 114.000 euros a nombre de dos constructoras, Metrovacesa y Constructora Continental. Su nombre tal vez os sonará si sois fans, como yo, de María Dolores de Cospedal. Porque se trata de su marido. ¡Eh! ¡Mr. Finiquito! ¡El marido de Miss Finiquita! Esto lo cambia todo. Tal vez no estamos ante un caso de corrupción, sino ante la historia de amor más bella jamás contada. En vez de invitarla a cenar, financiaba su partido. Qué bonito. Ya no quedan hombres así. Sí, Wyoming. ¿Los imaginas? Yo me los imagino. Un día de lluvia, acurrucados bajo la manta, viendo el príncipe de las mareas y diciéndose, ¿me quieres, Finiquito? Claro que sí, Finiquita. Mucho. ¿Cuánto me quieres, Finiquito? Mucho, Finiquita. Mucho. Pero más o menos que Villarmir. Ah. Sandra Sabates, continúa. Sí, continúa, que me tienes frito. Ahora mismo te lo cuento. Bueno, pues... ¿Hemos acabado este tema? Yo creo que sí. Pues con tu permiso me voy a ir retirando, Dani Mateo. Adiós, que no estoy de más aquí. Doy la bendición y me voy a mi sitio. ¡El Gran Wyoming!